Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas. Los saludamos como cada lunes en su programa Conoces tus Derechos. Les saluda Rogelio Pérez de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y bueno, como siempre también saludo a mi compañera Natalia Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas? Los chicos, los docentes, también nos ven por Facebook Live. Entonces, pues un saludo para todos. Y bueno, Roger, el lunes pasado no tuvimos programa, ¿no? Porque hubo una celebración, ¿no? Por ahí, suspensión de labores. Así es. ¿No? Entonces, bueno, retomamos el programa el día de hoy, 12. Estamos muy contentos, muy felices de estar un lunes más con ustedes. Y siempre, ¿no? Con toda la actitud, ¿no? De empezar este inicio de semana, ¿no? En lunes, que es muy importante porque, bueno, no solamente hay que estar alegres los viernes, sino desde el lunes mantener esa alegría y con toda la actitud. Y efectivamente, ¿no? Pues tuvimos un descansito la semana pasada por esta celebración muy importante, ¿no? Que son el 5 de febrero, ¿no? Todos sabemos qué es lo que se celebra, ¿sí, Nat? Sí, claro que sí. Efectivamente, ¿no? Y bueno, pues el año pasado tuvimos ese centenario, ¿no? De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, pues también recordemos que ahorita también aquí en nuestra Ciudad de México ya tenemos un nuevo documento también, que es la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues también por ahí creo que la pasamos muy bien, descansamos por ahí un poco, Nat, pero bueno, pues con toda la actitud de comenzar el día de hoy. ¿Y el día de hoy de qué vamos a hablar, Nat? Sí, retomando nuestro programa y bueno, empezando como bien lo dices, la semana, el día de hoy vamos a tratar un tema bien importante, ¿no? Que es la justicia social, ¿no? ¿A qué nos suena? ¿De qué se trata? ¿Por qué hay un Día Mundial de la Justicia Social? Bueno, vamos a ver, pues sí, realmente, ¿qué implica, ¿no? ¿Qué implica la justicia social? Y cómo nosotros, desde nuestro ámbito, a lo mejor de trabajo, de estudio, podemos ayudar y promoverla. Entonces, ¿te parece si nos vamos a la...? Espérame, nada más antes de que le entremos de lleno al tema, ¿no? Quiero comentarles a todos nuestros amigos de su programa Conoce Tus Derechos, de que estamos en esta reestructuración y estamos ya mejorando, digamos, esta programación. ¿Y qué creen? Les tenemos una sorpresa. Ya vamos a tener, ¿no?, los invitados aquí a papás, ¿no? Vamos a tener aquí a papás, a alumnos, para que también hablen ellos de qué es lo que entienden de esta cultura de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues también están cordialmente invitados todos los docentes, todos los maestros. Entonces, bueno, esto también va cambiando para mejorar para ustedes, sobre todo. Órale, ¿no? Qué buena noticia. Así es. Creo que es una muy buena noticia donde vamos a poder ahora sí tener una comunicación muchísimo más directa, ¿no? Con los padres de familia, con los chicos, con los docentes. Y que es importante también tener esa retroalimentación porque necesitamos que ustedes también nos digan cómo es que viven sus derechos humanos. Siempre lo que hemos estado aquí siempre insistiendo es que no solamente hay que conocerlos, no solamente hay que decir derechos humanos, es lo otro, sino hay que vivirlos, hay que respetarlos, hay que promoverlos. Y bueno, qué mejor que ustedes que nos puedan decir qué es lo que sucede también ahí en sus escuelas secundarias técnicas. Adelante, Nat, ahora perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, ahora sí, vámonos con la imagen número uno. Donde, bueno, ahí viene el Día Mundial de la Justicia Social, que se celebra el próximo 20 de febrero. Ok. Al parecer es el próximo lunes, ¿no? Y bueno, ¿de qué trata? Literal, les voy a leer un poco. Dice, la celebración del Día Mundial de la Justicia Social busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno, el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y, bueno, a la justicia social para todos. Ok, qué interesante este término, ¿no?, de justicia social. Y qué bueno que lo podamos ir analizando, desmenuzando también cuál es eso, porque luego nada más utilizamos palabras cliché, ¿no?, o muy trilladas en las que hay la justicia social, es el bien para todos, esto, el otro, pero qué es lo que realmente significa esta justicia social, ¿no? En qué ámbitos también es cada uno de los significados, porque bueno, pues si bien, ¿no?, o sea, si bien es cierto, pues a lo mejor para el ámbito, no sé, abogadístico de los abogados de los derechos, de derechos, bueno, pues ellos entienden justicia, ¿no? Una cuestión, ¿no?, de dar a cada quien lo que se merece. Y no es, hay que tropicalizarlo en cada uno de los ámbitos, como en este caso vamos a ver qué es lo que también significa esta justicia social en las escuelas, ¿no? Y bueno, pues Nat, déjame te comento que esta cuestión no solamente de justicia social, no solamente es derechos humanos,
¿no? Okay. La dignidad de las sociedades implica el estricto cumplimiento de todos y cada uno de los derechos humanos. Y las primeras obligaciones de los poderes públicos es garantizarlo, precisamente, ¿no? O sea, que no haya estas desigualdades y poder garantizar el respeto de todos los derechos humanos. Pero no nos no solamente nos quedemos en esto, ¿no? Sino es un punto de partida necesario, ¿no? Y no un fin. No es también nada más igualdad de oportunidades, ¿no? Difícilmente podemos quedarnos satisfechos con una sociedad en la que cualquier persona tenga las mismas oportunidades, ¿no? Para ser pobre, para ser rica, para poder hacer alguna actividad, para dedicarse a alguna cuestión, sino que tenemos que hacer que todos conozcamos lo que hacemos todos, ¿no? No solo es una distribución equitativa de bienes, ¿no? Sin desvalorizar el ápice entre elemento, ¿no? En la actualidad existen muchas discriminaciones por razón de género, capacidad, cultura, origen étnico y orientación sexual. Entonces, esto también pues no puede sostenerse en una sociedad justa, ¿vale? Y por último, el último apunte que hice con este tema es, no existe solo dentro de un Estado-nación. No solo se debe globalizar el dinero, sino también la justicia, y difícilmente podrá haber justicia social en un mundo donde estas cuestiones, estos abismos, ¿no?, separan mucho a las personas, ¿no? Entonces, esto de la justicia social no solamente le corresponde al Estado, sino en cada una de las comunidades. Justicia social en la escuela, justicia social en la familia, ¿no?, con las labores que cada uno también hace, justicia social también entre los vecinos, que también hemos insistido mucho aquí, si es que realmente conocemos a nuestros vecinos. Sí, y bueno, yo creo que yo me quedaría con algunos puntos, ¿no?, importantes. Sí. ¿Qué busca la justicia social? Erradicar la pobreza, ¿no?, promover el empleo pleno, ¿no?, el trabajo decente, la igualdad de oportunidades, ¿no?, para mujeres y para hombres, el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. Bueno, algo que creo que es muy importante es, bueno, vemos un tema a lo mejor que está como allá arriba, ¿no?, que a lo mejor a nosotros no nos interesa mucho porque a lo mejor pues no trabajamos en el gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ¿qué acciones hacemos? A lo mejor esto es importante reflexionarlo un poco. ¿Qué acciones hacemos a lo mejor para que exista igualdad, ¿no?, a lo mejor dentro del salón, ¿no?, para que exista igualdad dentro de la familia, ¿no?, tanto que niños como niñas a lo mejor, ¿no?, dentro de la familia, los padres de familia los pongan a hacer las mismas labores, ¿no?, pudiéramos empezar por ahí, o quién, no sé, cuando ya no ocupa ropa, a lo mejor que los juguetes que pues con los que jugaba ya creció y no, ya no le interesan tanto, ¿quién los dona, no?, para tener como esta igualdad a lo mejor de oportunidades empezando por ahí. Creo que sería importante, ¿no?, interesante que a lo mejor nos pudieran comentar por redes sociales, ¿no?, ustedes qué hacen para promover esta justicia social de la que estamos hablando, ¿no?, no dejarla tanto allá arriba, ¿no?, como pues sí, decías, ¿no?, a lo mejor un objetivo, un fin, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo aquí, ¿no?, cada uno, lo mejor para promoverla desde, claro, desde nuestro ámbito de trabajo, desde nuestro ámbito de estudio, con las personas con las que nos desenvolvemos, no sé. Y bueno, qué bueno que invitas a nuestros amigos de Facebook Live, Jack, para que nos manden también sus comentarios, sus dudas, porque sí, efectivamente, en este panorama del primer semestre del año, donde vamos a estar también escuchando mucho esta palabra, ¿no?, por nuestros, a lo mejor, candidatos o por ahí personas que quieran postularse a algún cargo de elección popular, pues vamos a estar escuchando mucho esta palabra, ¿no?, de justicia social, pero también, pues, cómo entenderla, ¿no? Entonces, que nos comenten, que nos envíen sus dudas y claro que sí les vamos a poder responder, ¿no? Fíjate, Nat, que yo quisiera también agregar como palabras clave, ¿no?, uh-huh, a esta cuestión del tema de justicia social, y yo me quedaría con estas tres R's, que es redistribución, reconocimiento y representación, ¿no? Hemos estado hablando, ¿no?, esta definición de justicia social, pero bueno, vamos a englobarlas en estas tres R's. Y bueno, pues sí, la necesidad de que las escuelas también puedan trabajar en este tema ha hecho que muchos autores se han dirigido a la justicia social en las escuelas, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? Que también como docentes o como directivos podemos estar
también haciendo, digamos, me incluyo también, ¿no? Uh-huh. En eso, en esta justicia social. Porque recordemos que el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, lo que digan los maestros o lo que digan los directivos, pues también es como los chavos, ¿no? De las escuelas secundarias técnicas, los que nos están viendo, pues es como van a continuar con este tema, ¿no? Nat, no solamente nosotros, ¿no?, hemos preparado, digamos, este tema, sino también lo que es la ONU, ¿no?, ha hecho y se ha pronunciado también en este tema. ¿Qué es lo que nos dice? Sí, ¿les parece si vamos a la imagen número 2? Donde ahí Naciones Unidas justo nos hace un... conforma, ¿no?, como una definición de qué es justicia social, ¿no? Bueno, dice que la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro de los países, ¿no?, y entre ellos. Para Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia social universal representa el núcleo de su misión en la promoción del desarrollo y de la dignidad humana. Ok. Justo puntualizando un poco, ¿no?, la justicia social, ¿no?, el comentario, ¿no?, que maneja la ONU, yo creo que va encaminada muy bien a la búsqueda, ¿no?, de los países, ¿no?, de manera internacional y también nacional, del bien común, ¿no?, el bien común visto, ¿no?, como la igualdad de oportunidades, ¿no?, el pleno desarrollo de oportunidades para todos. Bueno, pues entonces con esto que nos acabas de comentar de la ONU, vamos a aterrizarlo ahora sí a lo que es la justicia social en las escuelas, ¿no? A ver qué es lo que nos recomiendan también estos autores, ¿no? Que nos dicen que la necesidad de que las escuelas que trabajen para la justicia social sean de forma simultánea, ¿no? Escuelas que aborden en sus procesos de enseñanza temáticas y enfoques que desarrollen una educación en justicia social. Y escuelas con una organización y funcionamiento justo. Es importante que los líderes que se encuentran ahí, ¿no?, en las escuelas, que en este caso estaríamos hablando de los maestros, de los docentes, de los directivos, bueno, pues traten importancia, o sea, estos temas desde la importancia de soñar, ¿no?, de visualizar, ¿no?, hacia futuro, de trabajar por el cambio cultural de la escuela, de potenciar el desarrollo de todos los miembros de la comunidad escolar, ¿no? Porque también luego muchas veces nada más nos referimos a un solo sector, nada más los alumnos y punto, ¿no? Sino también involucrar a los papás, involucrar también a los, digamos, a todos los integrantes de la comunidad escolar, que son también los administrativos, sí, ¿no? Los de limpieza, ¿no?, que también puedan también conocer estos temas. De favorecer procesos de enseñanza y aprendizaje justos y en la justicia social, de potenciar la creación de comunidades profesionales de aprendizaje y de promover la colaboración entre la escuela y la familia, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí también, ¿no?, nos dan así algunas recomendaciones de cómo es poder aterrizar este tema de la justicia social en nuestras aulas. Sí, creo que es muy importante esto que nos mencionas, ¿no? Porque justo, ¿no?, bueno, si en la familia aprendemos a lo mejor un poco de cómo relacionarnos con los demás, a lo mejor podemos aprender cuestiones de democracia, de justicia, pero justo, ¿no?, en la escuela es cuando ya se ponen a prueba y cuando terminas, sí, de como de crear, ¿no?, toda esa idea que puedes empezar a tener sobre justicia, ¿no?, de ver las relaciones a lo mejor entre los docentes, entre el directivo y los alumnos, ¿no?, donde justo sí se aprende, ¿no?, y literal se aprende con D y se aprende con H, ¿no?, de aprender, de hacer lo tuyo, uh-huh, ¿no?, toda esta cuestión de promoción a lo mejor sí de la justicia, ¿no? Y entonces en este caso, Nat, vamos a poner estas interrogantes, ¿no?, para ver qué es lo que está sucediendo en las escuelas y decir, bueno, el sistema educativo, ¿no?, nuestras escuelas, nuestras secundarias técnicas, todo el sistema educativo, ¿son justas?, ¿no? Podríamos tener esa primera reflexión. Otra que también la pongo, ¿no?, en el aire para ahorita discutirla, es hasta qué punto la escuela es reproductora de las desigualdades sociales, ¿no?, legitimadora de estos problemas, o es el más importante motor para el cambio social. A ver, estas cuestiones son interesantes, ¿no?, porque hasta qué punto, ¿no?, es reproductora de estas desigualdades sociales.
¿No les parece conocido estas cuestiones de que a lo mejor en un mismo salón hay varios, ¿no? O grupitos de alumnos en los que uno se creen más porque traen ropa de mejor marca, o porque traen mejores tenis, o porque es el otro? Sí, entonces es una realidad, ¿no? Que vivimos día con día, sí. Aunque bueno, en la gran mayoría a lo mejor el uniforme, ¿no? Pues a veces a lo mejor yo sé que luego los chavos nos dicen, no, es que el uniforme no nos gusta, esto, el otro. Pero es incómodo, ¿no? No es incómodo. Es incómodo. ¿No? Y luego traen su ropa y se cambian después. Uh-huh. Pero eso es algo que no porque la escuela se le ocurrió y quieran nada más saberlos todos juntitos, igualitos, ¿no? Sino es para poder erradicar o eliminar estas tendencias de desigualdades, ¿no? Sí, justo. Y bueno, también la educación, ¿no? Justo como tal. El proceso educativo, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje aminora, ¿no? Esta desigualdad social, a lo mejor, ¿no? Esta injusticia social que pudiéramos tener. Es uno de los ejemplos, ¿te parece? Sí, vemos la diapositiva número 3, okay. Donde tenemos algunos ejemplos de qué es justicia social, ¿no? Para ahí verlos más a fondo, pues, ¿de qué se trata, ¿no? A lo mejor, como decíamos, es un tema que está demasiado elevado, ¿no? Pero bueno, para verlo más como en contexto, ¿no? ¿Qué ejemplos de justicia social tenemos? Bueno, okay. El primero es el acceso a la educación de todos los sectores de la población de un país, ¿no? Que todos, desde los niños, a lo mejor hasta jóvenes, adultos, tengan este acceso, ¿no? A la educación, acceso a la salud por medio de los servicios que prestan las diversas instituciones de gobierno en beneficio de la población en general. Uh-huh. Tener okay. Un acceso al derecho, ¿no? A la salud, que sea digno para todos, ¿no? El tercero lo podemos ver como la igualdad de oportunidades en el campo laboral, ¿no? Que tanto hombres como mujeres, ¿no? Puedan acceder a los mismos puestos, ¿no? Con el mismo sueldo, sería interesante retomarlo. Y como cuarto ejemplo tenemos el acceso a todos los servicios que presta el gobierno a todos los miembros que integran la comunidad. Esto es que todos los servicios que el gobierno brinda, ¿no? Uh-huh. Toda la población pueda ser acreedor, por así decirlo, ¿no? De ellos. Pues me quedo con este tercer punto que mencionaste, Nat, con respecto a este, ¿me lo puedes repetir? El tercer punto es, sí, la igualdad de oportunidades en el campo laboral, ¿no? Que tanto hombres como mujeres tengan el acceso al puesto que quieran y también remunerado de igual manera. Porque ahí te va también la reflexión para los docentes, ¿no? Los docentes, bueno, nosotros como docentes tenemos la potestad para otorgar aprobados y reprobados, ¿no? Títulos y fracasos, ¿no? Que legitimarán socialmente los ingresos de una persona y su estatus social. Entonces, por eso es que me quedaba con este tercer punto que mencionaste, porque pues obviamente si desde la escuela no podemos, o sea, no fomentamos esta justicia social, podemos estar haciendo esa brecha de decir, bueno, es que estos son los reprobados, ¿no? Estos son los que salen mal de calificaciones, ustedes pónganse hasta atrás, ustedes pónganse nada más en esta fila, tal, 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 y entonces pues ya nada más dirigirnos a los aplicados, a los que hacen las tareas y todo eso. A los entonces, que sacan 10, ¿no? A lo exactamente, mejor. Entonces desde ahí empiezas a hacer una brecha, ¿no? De desigualdades, y puedes también a lo mejor después repercutir en lo psicológico, para que entonces cuando crezcan, van creciendo estos jóvenes, pues entonces se sientan como que inseguros, ¿no? Baja autoestima, no sobresalgan en su ámbito laboral, y entonces ahí se da esta desigualdad en los estatus sociales, ¿no? Ya no quiere ser emprendedor, ya les da miedo ser innovadores, ¿no? Preguntar, ¿por qué? Pues porque pues yo soy el, ¿no? El menos, ¿no? Aplicado. En una experiencia, ¿no? Personal, pues sabemos que es difícil, ¿no? Estar a lo mejor estando participando todos los días, pero qué tanto, ¿no? Nuestros líderes, nuestros docentes, nosotros como docentes hacemos estas brechas. ¿Tú qué opinas sobre esto? Sí, mira, yo creo que sí, muchos docentes a lo mejor sí lo hacen, ¿no? Pero también hay muchos otros que tratan de generar a lo mejor un desarrollo, sí, integral, en los chavos, ¿no? O sea, que desarrollen la parte a lo mejor artística que otros no tienen, la parte a lo mejor matemática que otros no tienen, ¿no? Justo también de eso, digamos que se trata, ¿no? La educación, de eso se trata ir a la escuela, de que sí podamos desarrollar
pues sí, todas las habilidades que tenemos, ¿no? A lo mejor los gustos, ¿no? Siempre va a haber ahí el que a lo mejor le va muy mal en matemáticas, pero en, no sé, en cívica, en español, ¿no? En historia le va muy bien, ¿no? Entonces, bueno, tratar de contrarrestar, ¿no? O también a lo mejor los que son súper artísticos y como tal no se le da, se les da la escuela, ¿no? Bueno, pues tratar a lo mejor los docentes y también los chavos, los alumnos, ¿no? Que entre ellos puedan ir, pues sí, un poco compartiendo, ¿no? Las cosas buenas con las malas y tratar de disminuir estas brechas de las que nos contabas, ¿no? Y bueno, pues también de eso se trata estos espacios. Por eso es que desde el inicio los invitamos a que participen aquí en su programa Conoce Tus Derechos, porque efectivamente, ¿no? Aquí es donde también pueden desarrollar otras aptitudes, ¿no? Otras habilidades que tengan ustedes para otras cuestiones, ¿no? O sea, el hablar en público, las cámaras, las luces y todo eso, pues la verdad es que también ponen a uno nervioso, ¿no? Sí. Y que pues a lo mejor en la escuela no son más tímidos, son más introvertidos y pues que aquí se puedan también desarrollar otras habilidades. Entonces, la invitación, ¿no? Sigue en pie, qué bueno que vamos a también a tener esta apertura y pues bienvenidos para que se vengan para acá. Te comento otras cuatro premisas de la justicia social en las escuelas. No todas las escuelas son iguales ni se comportan igual, ¿no? Algunas contribuyen en mayor medida a la reproducción de las desigualdades y otras a la transformación social, como ya lo platicamos, ¿no? Si una escuela no se plantea explícitamente la consecución de una sociedad más justa, contribuirá a la reproducción de las injusticias sociales. Y esto va un poquito también a las sociedades de padres de familia, ¿no? A los vocales, a los que participan también ahí como jefes de grupo, pues para que también puedan también tener esa cohesión social. Una escuela trabajará por la justicia social en la medida que tenga una cultura compartida por la comunidad escolar, reflejada en su visión de la escuela y en sus acciones y comportamientos cotidianos, su lucha contra las desigualdades a favor de la equidad escolar y social. Y bueno, pues el líder, nuestros líderes escolares, con su estilo, actitudes y comportamientos, contribuye de forma decisiva a la generación de una dinámica escolar que trabaje desde y por la justicia social. Pues sí, creo que todo lo que nos vienes comentando, Roger, literal es un reto, ¿no? Es un reto. Para los directores, ¿no? Para los docentes, para los mismos alumnos, ¿no? Yo creo que sería importante, ¿no? Voy a retomar un punto de los que nos dices, ¿no? Bueno, uno de las características, ¿no? De la justicia social es el bienestar social, ¿no? De lo que hablábamos un poco al principio. Entonces, bueno, ¿cómo podemos nosotros, ¿no? Generar a lo mejor ese bienestar social desde lo que hacemos, ¿no? No sé, por ahí coméntenos quién a lo mejor lo que retomábamos, ¿no? Cuando hace mucho frío sabemos que hay poblaciones cercanas, ¿no? A la Ciudad de México donde las temperaturas son bajísimas, ¿no? Por decir, la parte de Toluca más o menos, ¿no? Y hay gente de muy escasos recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros promover, ¿no? Un poco ese bienestar social? Ah, bueno, pues a lo mejor haciendo una campaña, una recolección, ¿no? De ropa, a lo mejor que ya no nos queda, cobijas que tenemos de más, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, sí es un reto para todos, ¿no? Un reto para ustedes, chavos, también. Entonces, bueno, pues, ¿cómo podemos, ¿no? Empezar a generar esta justicia social desde ahí pequeñas acciones, ¿no? Que puedan servir. Claro, como comentabas, ¿no? O sea, no nos vayamos tan lejos, como aquí dentro de la misma ciudad, ¿no? Hay climas muy cambiantes, ¿no? Exacto. O sea, en Milpa Alta, Coajimalpa, híjoles, ahí nos podemos estar muriendo de frío, mientras en el centro podemos estar un poquito más, ¿no? Más a gusto, más templaditos, ¿no? Entonces, poder tener, digamos, esas mismas características a cada una de sus escuelas, ¿no? Unas tienen necesidades diferentes, ¿no? A lo mejor unas les falta un poco más el agua, no sé, a lo mejor otras les falta, no sé, mejorar las lonas, las bardas, la pintura y todo eso. Bueno, pues entonces hacer esa cohesión entre papás, ¿no? Directivos y alumnos para poder ayudarnos entre todos, ¿no? Yo sé que lo hacen, ¿no? En muchas, ¿no? Escuelas, sé que también, ¿no? Muchos maestros, que todos los que vienen aquí también le echan muchísimas ganas y por eso también no me queda una mayor duda que pues también darles un aplauso, ¿no? Porque sí. De verdad que sí son líderes que han aceptado este reto que tú del que mencionas, ¿no? Que se han puesto esta camiseta de llevar su vocación de docente, ¿no? A transformar la vida de
los jóvenes, ¿no? Entonces, vamos a darles un aplauso, Nat, porque ya estamos casi por terminar. Yo termino, digamos, con esta recapitulación. Acuérdate de las tres R's, ¿no? Que es representación, ¿no? Reconocimiento y redistribución. ¿Sale? Y bueno, pues un poco complementando tu reto que le haces a todos nuestros televidentes y a todos nuestros amigos de Facebook Live, ¿no? Es, bueno, pues el liderazgo escolar para la justicia social es un nuevo enfoque teórico-práctico que busca conocer y desarrollar un liderazgo en las instituciones educativas caracterizado por su lucha a favor de la consecución de una sociedad más justa a través de lograr una educación también más justa, ¿sale? Perfecto. Entonces, ahí va el reto, vamos a ver también los comentarios que nos van dejando y ahí está ya puesto. Exacto. Bueno, yo creo que yo me quedaría con la justicia social, su misión, ¿no? Aquí que nos decía Naciones Unidas, es la promoción del desarrollo, ¿no? Decir un desarrollo integral de la sociedad y la promoción de la dignidad humana. Perfecto, pues entonces ahí están las recomendaciones. Nad, como siempre, bueno, pues es un placer estar contigo, pero se nos acaba el tiempo, se pasa esto rapidísimo. Entonces, Nad, no sé si tengamos nada más algún anuncio, ¿no?, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, sino para despedir el programa. Sí, bueno, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, / Comisión Mexicana de DH, Twitter, @ComexDH. Por ahí estamos pendientes de sus comentarios. Si tienen también dudas, si necesitan alguna orientación legal o psicológica, estamos a sus órdenes. Y bueno, pues no me queda más que agradecer su atención. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias a todos los que están aquí, que ya más que compañeros, ya somos amigos. Muchísimas gracias. Saludamos a todos los que no están. Y agradecemos también todas las atenciones al licenciado Manuel Salgado, que es el titular de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por todas estas atenciones. Y bueno, Nat, pues nos vemos el próximo lunes. Gracias. Hasta luego. Bye.